de Goulash con Spätzle. Muchísimas gracias por estar presentes y va a ser un gusto compartir la clase con ustedes. Espero que todos hayan separado sus ingredientes. Ya a media hora, una hora, estamos todos preparando la masa del Spätzle. Digamos que esta preparación, el Goulash con Spätzle, es una preparación que en Hungría. En Hungría, algunos por ahí sabrán, digamos, son todos húngaros. Entonces, en Hungría este plato es conocido como pörkölt con nöcketli. El pörkölt vendría a ser este guiso de carne con estos ñoquis chiquititos a base de harina con huevo. Y como Hungría perteneció a lo que era el Imperio Austrohúngaro, tomaron esta misma preparación, pero el nombre es conocido allá como goulash con spätzle. En Hungría, el goulash, ¿sí?, es una sopa de carne, va a ser parecido con el pörkölt o con este goulash que vamos a hacer hoy, parecido, pero el goulash es como más líquido y además se le agregan unos pedacitos de papa y zanahoria. Así que bueno, ya van a ir viendo algunas variantes en la preparación. Para hacer el spätzle... Ahí no dejen de hacer preguntas, que estamos acá justamente para responderles. Claro, y aparte a medida que van cocinando por ahí, me dice, bueno, anda un poco más despacio, hay algo que no están entendiendo. Este es el momento de preguntar. Para hacer el spätzle, conocido también como nöcketli, o en el norte de Italia como gnocchetti, vamos a utilizar, tenemos harina acá dentro de un bol. Ustedes van a calcular por porción, por persona, dos. Y tengo dos huevos. Vamos a pinchar la yema. Batimos así un poco. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir a la heladera un segundito y voy a agarrar la leche, que la tengo ahí bien guardada para que se mantenga fría. Vamos un poco de la leche, vamos revolviendo para que se vayan así mezclando bien los ingredientes. Cuando ustedes notan que empieza a formarse una especie de engrudo, es agregar un poquitito más de líquido. Y vamos a aprovechar y vamos a colocar un poco de sal. Siempre vamos a colocar sal en la masa y vamos a colocar la sal en la masa para que tenga gusto. Si ustedes quisieran hacer estos spätzle de colores, junto con el huevo y con la leche, le van a poder agregar lo que ustedes quieran. Podrían agregar, por ejemplo, la misma masa, carne, gratinados al horno, solitos con una salsa. Así que es espectacular y muy fácil de hacer. Entonces vamos ahí, ingredientes. Vamos revolviendo bien, mezclando, incorporando la harina de a poco. Como ven, lo estoy haciendo con un tenedor para poder mezclar más fácilmente. Vamos revolviendo, incorporando. Les va a tener que quedar, no es como una masa de pastas, ¿sí?, que después tenemos que amasar o estirar. No, esta es una... Ahí preguntan, ¿cuánta harina se utiliza por persona más o menos? Por persona son 250 gramos, una taza bien colmada de harina, ¿sí? Y un huevo. Y empezar, pero tampoco demasiado espesa, porque si no, no le va a pasar por el aparatito de spätzle, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cuál es. Entonces vamos a ir mezclando bien. Con el tenedor vamos revolviendo. Ahí está. Vamos mezclando bien. Con el tenedor ustedes se aseguran de que no les queden grumos. Fíjense, ¿ven cómo está quedando medio espesa? Así. El tenedor de adentro. Despegamos bien todo y vamos a batir. Batimos, 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 batimos. En este caso, yo pensé que por ahí íbamos a necesitar un poco de agua, pero no necesitamos nada de agua. Batimos bien. Fíjense qué buena textura que quedó. Más o menos va a ser la mitad del peso de harina. Le van a colocar, ¿sí?, de leche o agua, o una mezcla de los dos si quisieran. Miren acá, ¿ven cómo quedó? Ya la masa. Unos 5, 10, 15 minutos antes de utilizar. Así la harina se va hidratando bien y va a quedar perfecto para la preparación. Lo que nosotros vamos a necesitar va a ser que vayan cayendo estos mini gnocchis, estos gnocchetti, en el agua que va a estar hirviendo dentro de la cacerola. Si ustedes no tienen este aparato, también hay que lo pueden apoyar directamente arriba de la cacerola. Si no, lo que hacen muchas veces los scouts es, fíjense si tienen una sartén vieja en su casa y van a poder utilizar esa sartén para hacer la preparación. Y la otra opción es, si ustedes tuvieran una tablita, ¿sí?, una tablita chiquitita,
¿Qué es lo que van a hacer? Hagamos de cuenta que esta es la tablita, ¿sí? Lisa, una tabla común de cocina. Van a tener un cuchillo cerca y van a colocar un poco de agua para que la masa no se les pegue. De esa manera, ustedes van a tener, en vez de el spätzle chiquitito, van a ser como un poquitito más alargados, pero quedan perfectos exactamente igual. Entonces voy a dejar la masa acá a un costado. Lo que vamos a hacer va a ser la salsita que va a acompañar al goulash al final. Del páprica que nosotros utilizamos, que es el pimentón seco típico húngaro, y a su vez esta salsa es fantástica cuando, por ejemplo, ustedes hicieron un asado en su casa el fin de semana. Voy a comenzar colocando, a ver, unas 2, 3, junto con el pimentón vamos a agregar un poco de azúcar, a ver, le colocamos 2 cucharadas de azúcar. Espero que todo el mundo esté siguiendo y esté probando en su casa ya cómo hacerlo. Acá vamos a ir colocando el vino de a poquitito. Colocamos apenas un poquitito de vino. Vamos a revolver bien para que se unan los ingredientes. Se vaya formando como una pastita. Agregamos un poquitito más. Y el páprica que nosotros utilizamos es un páprica dulce. Pero ustedes podrían hacer una mezcla, ¿sí? De páprica dulce y un poquitito picante, si les gusta que después el goulash les quede así más, digamos, fuerte de sabor. Y para esta preparación, para esta salsita, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que... O sea, no va al fuego, no tenemos que hacer absolutamente nada. Así ya la tenemos lista. Esta salsita ya la dejamos separada a un costado, también para servir a último momento. Entonces estos son los pasos. Yo diría la masa de spätzle, la dejan reposar, hacenla. De esa manera van a poder, digamos, tener todo listo al final perfecto. Entonces vamos a separar acá al costado. Vamos a correr nuestra tabla. Acá, para poder trabajar. No sé si ahí la pueden ver bien, a la hornalla. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces acá ya tenemos la hornalla y vamos a traer todo lo que necesitamos. Dicen que se corta un poco la transmisión, pero después va a quedar en vivo para que todo el mundo lo pueda ver de todas formas en YouTube. Ah, pues si se va cortando, bueno, a medida que ustedes vayan viendo el paso a paso, si tienen alguna duda, vayan anotándolo. Si por ahí están comprendiendo cómo es el paso a paso, nos avisan y ahí les vuelvo a explicar cualquier cosa que no les haya quedado claro hasta ahora. Entonces, vamos a utilizar cebolla picada bien chiquitita. Un dato importante es que ustedes tengan exactamente el mismo peso de carne que de cebolla. Porque la cebolla junto con la carne es lo que va a formar la salsa de nuestro goulash. Si ustedes tienen menor cantidad de cebolla que de carne, no van a tener suficiente líquido en su preparación y ahí le van a tener que estar agregando permanentemente a la heladera. Van a utilizar. La carne que ustedes vayan a utilizar tiene que ser una carne para guiso, ¿sí? No compren el corte de carne más caro del supermercado. Para hacer un guiso no tiene ningún tipo de sentido. Lo que les recomiendo es algún tipo de corte que ustedes consigan barato, ¿sí? En la carnicería, en el supermercado. Puede ser palomita, podría ser nalga si quisieran, podría ser un roast beef. El tema de roast beef es que a veces viene con bastante grasa. Pero bueno, cualquier tipo de tortuguita también. Calculo que dependiendo del país en donde nos estén viendo, el nombre de los cortes va. A ver, por favor, ¿qué corte de carne tenés barato para hacer cocción en guiso que va a llevar varias horas? El tiempo de cocción, para que la carne les quede súper tierna y se deshaga, va a ser más o menos, dependiendo del tipo de corte, 1 hora. Y si quieren hacerlo, algunos tienen miedo de usar la olla de presión y no tienen tanta confianza, hoy les voy a mostrar cómo se hace de la manera tradicional, ¿sí? Entonces vamos a tomar acá, yo voy a tomar una sartén, pero es esta sartén, nuestra, ahí está, nuestro raya. Y voy a comenzar, utilicen, no tiene que ser ningún aceite en particular, un aceite neutro, de girasol, de maíz, pueden usar una mezcla. Vamos a tener una cuchara y si tengan preparado casi todos los ingredientes que van a necesitar cerca.
Entonces, ahora que se va a calentar rápido, comenzamos colocando la cebolla. Este es un clásico familiar y obviamente, dependiendo de cada alemán, la misma va a ser cebolla, carne, los dos en la misma proporción, extracto de tomate y páprica. Esos son los cuatro ingredientes que siempre van a tener que tener para hacer esta preparación. Toda la preparación y en caso de necesidad le pueden agregar algún fondo de cocción, un caldo a la preparación, si necesitaran que quede un poco más líquida. Entonces ven que acá ya la cebolla, ¿sí?, empieza a soltar líquido. Ahí preguntan si se puede reemplazar por vino blanco. Sí, podrían reemplazar por vino blanco, por el vino que ustedes tengan disponible. El tema es que nosotros elegimos un vino tinto, como es una, si les gusta, y si no, no le coloca nada, porque por ahí tampoco hay personas que no les gustan. Para ayudar a que la cebolla vaya soltando líquido y no se nos quemen los bordes, vamos a colocar un poco más y vamos a mezclar bien. De esta manera la cebolla va a ir soltando líquido. ¿Está? Y mientras que la cebolla se cocina un poco, lo que voy a hacer es tomar la cacerola y ahora la vamos a llenar con agua y la vamos a poner a hervir. De esa manera, cuando yo termine ya con el proceso del goulash, vamos a empezar con la preparación del spätzle. Entonces vamos a dejar que se vaya cocinando. Mientras que se cocina, a ver, vamos a tomar acá esta cuchara así para poder apoyar nuestra... Haciendo hoy son dos porciones. Cuando vayan a hacer esta preparación, traten de colocar, si fuera posible, ya agua caliente de la canilla. Entonces ya van a adelantar un paso y se va a hervir bastante más rápido el agua. ¿Está? Llenen bien su cacerola, la van a llenar a 3/4 con agua. Vamos a colocar así. Y acá en la hornalla también, prendemos así, fuego, a ver la temperatura, ¿cuánto está? 160, perfecto, así va rápido. Sí, hasta ahora recapitulando, lo que agregaste fue aceite, estás regando la cebolla en el aceite y le pusiste un poquito de sal, y en la otra cacerola grande colocaste el agua a hervir. Agua a hervir, para después cocinar el spätzle, tal cual. Entonces acá ven la cebolla. Ya empieza a quedar un poco más translúcida. ¿Sí? ¿Y por qué es importante picarla chiquitita? Traten de picarla lo más chica posible para que se les vaya deshaciendo adentro del guiso. No quieren que el pedazo de cebolla sea más grande que el de carne. Que cuando vayan a comer el guiso muerdan pedazos de cebolla grandes. Quieren que quede casi digamos que lo sientan como desaparecido, que toda la carne tenga el mismo tamaño. Ya, traten de no hacer un cubo gigantesco y uno chiquitito, porque el tiempo de cocción va a ser diferente. El chiquitito se les va a cocinar y por ahí se va a empezar a deshacer, mientras que el grande va a necesitar más tiempo de cocción. Entonces, si cortan, corten todo grande o todo chiquito, el tamaño. Lo más aconsejable, inclusive de unos 3 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, más o menos, para que, digamos, sean agradables al momento de comer, que ustedes no tengan que agarrar un tenedor y un cuchillo, que solo con un tenedor ya puedan comer el plato tranquilamente. Entonces acá ven, yo tengo la carne cortada en tiras. Ya tengo la carne cortada en tiras, la voy a colocar adentro de mi sartén con la cebolla. Hacemos así. Vamos a dejarla cocinar un poquitito. Preguntan, ¿qué corte de carne estás utilizando? Cuadril, ¿correcto? Yo acá estoy usando cuadril, tal cual. Pero como les decía por ahí anteriormente, ustedes utilicen el corte que encuentren en la carnicería barato, ¿sí? El que encuentren cuando vayan. El más barato para guisos. Puede ser tortuguita, puede ser palomita, puede ser... ¿qué más? Puede ser cuadril, puede ser... Roast beef. Así que elijan ustedes. Por supuesto, no les voy a decir que utilicen un lomo para esto, porque no. Muchas veces hacen goulash, ustedes van a ver en algunos restaurantes que hacen goulash y le dicen, bueno, goulash hecho con lomo. Y bueno, utilizamos el cordón del lomo, utilizamos
la parte de la cola del lomo que no sobró. Pero eso es hacer un plato que tiene que ser barato con cortes caros, si no se justifica. Así que yo les recomiendo cortes económicos. Entonces acá vamos a dejar que se empiece a cocinar, sí, la carne. Vamos a subir apenitas un poco la temperatura. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando ustedes coloquen el pimentón a su preparación, es muy importante que el pimentón no toque el fondo de su cacerola cuando lo adicionan. Porque el fondo de la cacerola va a estar caliente. Si ustedes colocan el pimentón o el páprica directamente sobre su sartén, ¿qué es lo que va a pasar? Ese pimentón se va a empezar a quemar y le va a dar gusto amargo. Y ahí ustedes van a sentir un gusto amargo, extraño, adentro de su bula. Y van a decir, pero ¿y este sabor de dónde vino? Y es porque se les quemó el pimentón. Entonces, asegúrense de, como en este caso, tener ya la cebolla y la carne, lo colocan por encima. O una vez que coloquen algo de líquido o que se forme el líquido, en ese momento van a agregar su páprica. Así que, bueno, acá vamos a apenas cocinar un poquitito más. Ven que la carne ya empieza a cambiar de color. Muchas veces cuando vemos programas de televisión, vemos que la gente dice, ay, vamos a sellar la carne para que retenga los líquidos adentro. El sellado de la carne lo único que sirve es para darle color por afuera y por ahí un sabor un poco diferente. Pero no retiene absolutamente ningún líquido, porque si no, cuando nosotros fuéramos a servir el bife, no saldría líquido en el plato, no estaría saliendo ese vapor durante la cocción, con lo cual no retiene absolutamente nada adentro. Solo le va a dar un lindo color externo. Entonces acá lo que estamos haciendo es sellando, podríamos decir, la carne, solo para que, digamos, nos quede con un mejor color externo. Entonces ahora, hacemos así, vamos a agregar, vamos a tomar una cuchara, tenemos el pimentón, fíjense que no lo voy a colocar sobre la sartén, sino sobre la carne, colocamos dos, tres, la cantidad de pimentón va a depender de la calidad de pimentón que compren. Vieron que este de acá es bastante oscuro, este es el pimentón tradicional húngaro. Pero ustedes podrían utilizar también pimentón español si quisieran, porque es el que tienen a mano. Pero, ¿cuál es la diferencia? El pimentón húngaro es bastante oscuro porque dejan secar bien el pimentón y lo muelen sin las semillas. Cuanto más semillas tenga el pimentón, más clarito les queda de color y más suave es el gusto. Así que fíjense de utilizar uno bueno de color rojo bien intenso, ¿sí? Porque va a tener mucho más rico gusto y les va a dar también mejor gusto y mejor color a su preparación. Ahora nosotros también le vamos a colocar extracto de tomate. Vamos a colocar unas 2 cucharadas soperas colmadas de extracto de tomate. Si ustedes no tuvieran o no consiguen extracto de tomate, le podrían colocar apenitas un poco de puré de tomate también si quisieran. Pero el concentrado le da un color y un gusto también más intenso al goulash. Más o menos, ¿qué cantidad de carne por porción estás usando? Y acá también estoy usando unos más o menos 250 gramos de carne por persona. Perdón, 250 gramos. Sí, más o menos por persona, en realidad no 250 gramos, discúlpeme. La cantidad que podrían utilizar por persona, si lo van a servir como plato único, sí, podrían ser 250 gramos de carne y 250 gramos de pasta. Entonces, por porción ustedes tendrían medio kilo de comida, pero no sirve ni entrada ni postre. Ahora bien, si ustedes quieren servir una entrada y quieren servir un postre, la porción de goulash completa debe pesar en un máximo de 300 gramos. Eso serían 150 gramos de carne y 150 gramos de spätzle, ¿sí? ¿Por qué? Generalmente una persona come entre 500 y medio kilo de comida en total para un almuerzo o para una cena, ¿sí? Entonces, si ustedes sirven entrada, calculen que una entrada les va a pesar entre 120 y 150 gramos y el postre también. Entonces la diferencia va a ser el plato principal, que ustedes siempre lo van a dividir entre la carne y la guarnición. Entonces así van a poder calcular la cantidad de comida que tienen que hacer cuando tienen invitados. Entonces acá ven, una vez que ya coloqué el extracto de tomate y el pimentón, mezclamos todo bien. Y ven que ya empieza a tomar el color tradicional.
En este momento yo le voy a agregar vino tinto, porque a mí me gusta y es algo tradicional de la familia colocarle un poquitito de vino tinto. Pero si ustedes no quieren, no es necesario agregarle el vino tinto, lo pueden dejar así solito. Voy a agregar un poco de vino tinto. Lo dejamos acá al costado. Vamos a revolver bien. Miren qué lindo color que va quedando en el fondo, ¿sí?, de nuestra sartén. ¿Y a qué temperatura tienen que cocinar el goulash? Bueno, lo ideal es cocinarlo a fuego medio, ¿sí?, durante una horita más o menos. Pero como yo les decía, va a depender del corte de carne que ustedes utilicen y de la cantidad que estén haciendo. Si ustedes quisieran hacer la sopa tradicional guyash, ¿sí?, húngaro, sería esta misma preparación, solo que nosotros le agregaríamos bastante cantidad de caldo. Entonces nos queda como una sopita espesa con carne, y cerca del final, cuando la carne ya nos empieza a quedar tierna, ahí le vamos a agregar cubitos de papa y cubitos de zanahoria dentro para acompañar. Entonces les queda una sopa espectacular, queda muy rico. Así que es otra opción, y sobre todo cuando tienen muchos invitados, hacer una sopa, un guyash, le va a quedar fuera de serie, van a quedar como los dioses, riquísimo, y lo acompañan con un rico pancito de campo caliente. Entonces, hacemos así, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a bajar apenas un poquitito la temperatura, voy a aprovechar y le voy a colocar un poco de caldo en preparación, apenitas. Nuevamente mezclamos bien. ¿Sí? Y vamos a dejar que se cocine tranquilamente, despacito. Si lo van a cocinar ustedes en su casa, colóquenle la tapa para que el líquido no se les evapore de la cacerola, sino que se vaya formando la salsa de su preparación. Entonces acá le vamos a colocar la tapa encima. Y lo que voy a hacer es cambiar de lugar el agua de cocción con lo que yo tengo acá adelante. Así. Vamos a cambiar acá. Ahí está. Ponemos así. Y acá esto. Vamos a ir controlando las dos preparaciones todo el tiempo. O sea, de vez en cuando vamos a levantar la tapa, tenemos que chequear y ir revolviendo para que no se nos pegue en el fondo y tampoco se nos vaya a desbordar. Y acá yo tengo el agua ya casi hirviendo. Voy a subir la temperatura en este caso. Ahí está. Vamos a colocar un puñado de sal. Pueden utilizar sal fina o sal gruesa. Nuevamente coloco así la tapa un segundito. Y vamos a despejar todo para trabajar más cómodos. Sacamos así el aceite, limpiamos acá para que nos quede bien. Siempre traten de trabajar de forma bien prolija. Acá me voy a acercar la pimienta. Si ustedes están utilizando un páprica picante en su goulash, no haría falta agregarle pimienta negra adicional. Pero como en este caso nosotros estamos utilizando el páprica dulce común, sí le vamos a colocar un poco, ¿sí? Así que lo tenemos a mano. Acá yo ya me voy trayendo el aparatito que vamos a necesitar para hacer el spätzle. Traemos nuestra masa. Fíjense cómo quedó la masa, que acá ya se está hidratando y queda justamente como si fuera pegajosa. Se parece, si ustedes preguntan a ver cómo sería la textura, es parecido al slime que usan los chicos. Bueno, esa es la textura que ustedes tienen que tener para la masa de spätzle, como el slime. Colocamos acá así. Y, a ver, ya estamos con todo listo. Tengan a mano un recipiente después para poder colar, porque ¿cuánto tiempo se va a cocinar? Nosotros vamos a ir colocando la preparación encima de nuestro utensilio. Y una vez que colocamos todo el spätzle adentro, vamos a dejarlo cocinar y apenas flotan a la superficie, ustedes ya lo van a poder ir sacando, ya va a estar listo. Y van a ver qué rápido que es una cocción que se hace volando, bastante rápido.
acá ya está casi hirviendo. No sé si lo están haciendo en sus casas, de cómo está yendo. Miren, acá ya está hirviendo la preparación. Miren qué lindo que está quedando. Y la misma cebollita y la carne van soltando líquido. Vamos a aprovechar, vamos a colocar un poquitito de pimienta, ya que estamos. Yo voy a utilizar pimienta negra porque tiene un sabor un poquito más intenso, pero ustedes pueden utilizar también si quisieran pimienta blanca. Todo va a depender de lo que tengan en sus casas y lo que ustedes prefieran. Entonces, agregamos la pimienta, mezclamos así un poquitito. Y esto es un espectáculo. Este almuerzo que van a tener hoy. Y yo les digo que es una receta buenísima cuando tienen muchos invitados. Tienen muchos invitados, hacen una olla gigante de goulash y ahí no se guían tanto por la cantidad de carne, porque van a tener la cebolla, van a tener el spätzle para acompañar. Entonces, como yo les decía, si ustedes calculan en una porción 150 gramos, ¿sí?, de carne y 150 gramos de spätzle, por ahí pueden variar la proporción y colocar 200 gramos de spätzle y 100 gramos de carne, porque van a tener bastante salsita para colocar encima y junto con la cebolla y todo, les va a rendir bastante y no van a tener que tener grandes gastos. Entonces son preparaciones que son fáciles de hacer, ideales. Y si lo preparan con anticipación, pueden porcionar y guardarlo en el freezer por hasta 3 meses tranquilos. Y después es solo sacar, mantenerlo en la heladera para que se les descongele bien y calentarlo de manera tradicional en su cacerola. Ahí a tu derecha está la receta completa del goulash. Ah, bueno, entonces acá tienen todos los ingredientes. Espero que ya los hayan separado y que los hayan estado utilizando mientras que estamos cocinando juntos. Bueno, acá el agua ya está empezando a hervir. Entonces vamos a aprovechar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyar así nuestro aparatito. Ven que se apoya bien encima de la cacerola, no se nos mueve. Y vamos a poder colocar un poco de la preparación acá adentro de este cuadradito. Vamos a colocar así. Llenamos bien. Ahí va. Y ahora vamos a empezar a pasar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y entonces esto va a hacer que vayan cayendo adentro de nuestra cacerola. A ver, vamos a hacer así. Fíjense, a ver, lo voy a mover un poquitito. ¿Lo ven acá en el fondo? ¿Se ve un poquitito? ¿O todavía, sí, no se ve? Ve perfecto. ¿Se ve bien? Entonces volvemos a apoyar así encima. A ver, vamos a ubicarlo bien. Ahí va. Y colocamos, acercamos así. Vamos a ir colocando el resto de nuestra masa. ¿Ven qué? Muy fácil de hacer. O sea, yo creo que debe ser una de las pastas más simples de hacer. Que además queda deliciosa, porque si le sobra, ¿qué es lo que se hace? Por lo menos lo que hacían, viste, es algo bien tradicional en casa. Era, le sobra, y al día siguiente lo que van a hacer es saltearlo con un poquitito de manteca, le colocan 1 o 2 huevitos, el huevito lo mueven bien, hacen como un especie de revuelto de huevito con la manteca, doran el spätzle con eso y lo sirven. A los chicos les encanta, es una delicia. Acá preguntan, si no tenemos el aparato para hacer los spätzle, pueden directamente utilizar cualquier tipo de pasta, ¿correcto? Si no tienen el aparato para hacer spätzle, podrían utilizar otra pasta corta, podrían servirlo con pastas cortas si quisieran. Pero lo tradicional, si ustedes no lo llegan a tener, acuérdense que, por ahí no lo vieron al principio, pero lo que yo comentaba era que podrían tener una tablita chiquitita y colocan la masa arriba de su tabla, ¿sí? Imagínense que esta es la tabla y acá colocan la masa que se va escurriendo hacia adelante. Entonces, si esto fuera el cuchillo, ustedes van hundiendo en el agua para que no se les pegue la masa y van cortando así pequeños pedacitos de lo que se va escurriendo, ustedes lo van tirando adentro de su cacerola y se le van a formar los ñoquisitos un poco más larguitos, pero queda perfecto. Y eso es como lo hacían las abuelas, porque no siempre estuvo este aparato. Así que esto sí nos simplificó la vida a muchas amas de casa, a muchos cocineros. Pero si ustedes no lo tienen, lo hacen a la vieja usanza, con una tablita y con el cuchillo van cortando. Porque además a algunos les gusta el spätzle un poco más larguito. Así que lo pueden hacer de esa manera también y les va a salir impecable.
tablita y cuchillo todo el mundo tiene en la casa, así que no hay excusa. Pero si no lo quisieran hacer, ya saben que pueden utilizar tranquilamente una pasta corta. Fíjense acá, miren, si yo apenas levanto, van a ver que se forman estos ñoquisitos chiquititos. ¿Ven? Cayeron solitos de adentro de nuestro utensilio. Y van a tener distintos tamaños, quedan irregulares. Así que vamos a mezclar bien. Vamos a hacer así. Dejamos acá. Y a medida que vaya flotando, nosotros lo podemos ir después sacando con una espumadera. O directamente, si están haciendo grandes cantidades, las cuelan. Y si los quisieran guardar, porque lo importante es las proporciones justamente que ustedes utilizan. Son 250 gramos de harina, un huevo. Si ustedes lo hacen con esas proporciones, el spätzle les va a quedar casi como si fuera ese arroz que no se pasa ni se pega, como el arroz parvorizado, queda bien firme. Entonces ustedes, una vez que ya se cocinó, lo pueden colar, lo pasan por agua fría y lo guardan en bolsitas individuales en el freezer. Y cada vez que necesiten, sacan su porción y ya está listo. Así que es fantástico. Entonces acá vamos a seguir bien, mezclando bien, revolviendo. ¿Ven que se van formando? Acá queda un pedacito un poco más grande, así que después lo cortamos. Pero ven acá, se nos va formando bien. Spätzle de distintos tamaños. Vayan mezclando. Y vamos a controlar cómo está, ¿sí?, nuestro goulash. Miren acá cómo va. ¡Opa! ¡Qué delicia! Si pudieran sentir los aromas, bueno, los que están cocinando junto conmigo de su casa seguramente están sintiendo el aroma ya también en su cocina. Yo les voy diciendo esto y se me va haciendo agua a la boca de lo rico que se ve. Acá preguntan cómo se llama el aparato spätzle. El tema es que un nombre en Latinoamérica quizás no tiene, es el aparatito para hacer ñoquis alemanes. Claro, lo van a encontrar como el aparato para hacer ñoquis alemanes o el aparatito para hacer spätzle, y lo van a conseguir en bazares gastronómicos, ¿eh? Lo van a encontrar fácilmente, no van a tener problema. En Argentina se consigue fácilmente. No sé si en todas partes de Latinoamérica, pero en Argentina sí, porque tenemos bastantes descendientes de alemanes viviendo, y es una preparación que hoy en día se hace bastante seguido también, así que lo van a conseguir. Yo no sé si logran ver acá cómo está la textura de la salsa, ¿sí? Fíjense que va quedando espesa justamente por el mismo líquido que sale de la carne. Así que hacemos así. Acá ya empezaron a flotar. Así que a medida que flotan, nosotros levantamos y vamos escurriendo bien. Y lo vamos a ir colocando en nuestra fuente. Cuando están haciendo mucha cantidad para varios invitados, les aconsejo directamente colarlo con un colador grande y pasarlo por agua para parar la cocción y que no se le sigan cocinando después en la fuente. Así vamos a hacer así. Vamos colando bien. Escurran el máximo del agua. No nos quedó casi nada. Quedaron 2, 3 spätzle flotando. Pero vieron qué rápidos que son de hacer. Fantástico. Y imagínense hacer esta preparación con el color que ustedes quieran. De espinaca, de remolacha, con azafrán. Y entonces ustedes pueden ir variando el tipo de salsas. Y cuando tienen invitados también es fantástico porque ya colocan el spätzle con la salsita y a último momento llevan todas las cazuelas al horno como para gratinar y calentar todo junto y pueden servir a todos sus invitados de una sola vez. Así que es una opción muy buena si ustedes tienen invitados y tienen que hacer mucha cantidad de comida. Así que dejamos acá. Vamos a poner el líquido. Espero que todos estén siguiendo. ¿Tienen alguna duda? ¿Les está surgiendo alguna pregunta hasta ahora o vienen todos bien? Hay una pregunta si se pueden saltear con manteca. ¿O hay que enfriarlos antes? Tranquilamente, bueno, hay dos opciones. Lo más tradicional es, una vez que están listos, lo colocan directamente en el plato de presentación con la salsita arriba. Y si no, hay gente que le encanta que les queden un poco más crocantitos por afuera. Entonces, una vez que están listos, ustedes ahí sí toman una sartén con un poco de manteca
coloca los spätzle adentro y los saltean con un poquitito de manteca para que tomen ese gustito de la manteca derretida que les va a quedar espectacular. Así que sí, también queda muy bueno. Y en ese caso no es necesario siempre lavarlos, ¿eh? O sea, yo solo les aconsejo pasarlos por agua fría para parar la cocción. Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, quiero hacer bastante cantidad y lo quiero mantener adentro de mi freezer ya porcionado. Entonces sí, les recomiendo lavarlo un poquitito. Si quisieran, le pueden agregar un poco de manteca derretida o un poco de aceite. Los revuelven y ya los guardan en sus bolsitas bien, bien porcionadito. Y ahí solo calentar, le va a quedar perfecto. Estamos de temperatura. Bien. Vamos a ver acá cómo está. Bien. Está espectacular. Vamos a bajar un poco el fuego para que no se nos queme. Miren lo que es esto. Ya ven que se le va formando. Yo le puse muy poquitita cantidad de fondo de caldo al principio y poca cantidad de vino. Y todo el líquido que va saliendo es el de la cebolla y la carne. Bueno, esto está, que es un espectáculo. A ver, vamos a probar cómo está la salsita. Este es el momento que ustedes tienen que probar, a ver si va a hacer falta colocar sal, pimienta, un poco más de pimentón, si está todo bien o no. Vamos a... Sí, le falta un poco más de sal. Lo que sí, cuando ustedes prueben con su cuchara, prueban y la ponen a lavar. No vayan a probar con la cuchara y después lo que les quedó, porque hay mucha gente que prueba y después sacude lo que le quedó en la cuchara dentro de su olla o vuelve a probar adentro. ¿Qué es lo que pasa? La saliva va a hacer que se les contamine todo de la preparación y de golpe van a tener el fuego apagado y esto va a estar haciendo burbujas. Y ustedes van a decir, ¿y esto por qué está burbujeando si está todo apagado? Es porque se les fermentó y se les arruinó toda la comida. Así que traten de no probar y volver a colocar la cuchara adentro. A ver, vamos a tomar, ¿dónde está la sal? Vamos a poner un poquitito más de sal a nuestra preparación. La cantidad de pimentón, como es medio picantón, ¿viste? Está perfecto. Es el pimentón dulce, pero digamos, es bastante intenso de sabor. Vamos a colocar un poco de pimienta, pimienta negra, un poquitito más. Y el gusto está buenísimo. Vamos a mezclar bien. La cebolla ya se está deshaciendo, ya está tomando color. La salsa les va quedando espesita. Si ustedes guardaran esta preparación y la quieren volver a calentar y notan que se les espesa demasiado, le pueden agregar un poco más de agua, un poquitito más de caldo, un poquito más de vino. Pero esta receta, el Pörkel de Hungría, era algo que hacían los gauchos, por así decir, los gauchos húngaros. Cuando llevaban el ganado a pastar, ¿qué era lo que hacían? Se llevaban una bolsa de cebolla junto atrás en el caballo y llevaban unos calderones grandes de hierro y como si fueran unos trípodes. Entonces esos calderones cuando llegaban a un lugar, bueno, nosotros argentinos, ¿qué era lo que hacían? Hacían asado. Y en Hungría, ¿qué era lo que hacían? Perkut. Entonces lo que hacían era en ese calderón colocar un pedazo de grasa adentro para que se derrita, picaban la cebolla, colocaban adentro y la carne obviamente la sacaban del mismo ganado que estaban llevando a pastar. Entonces, por ahí carneaban uno y hacían esta preparación y lo dejaban durante bastante tiempo. Entonces, inclusive hoy en día, si ustedes llegan a visitar Budapest o llegan a visitar distintas regiones de Hungría, porque se los recomiendo, es un país hermoso, con gente espectacular, con platos fuera de serie. Tanto el paisaje, la arquitectura, la construcción, la comida, todo es buenísimo. O sea, es muy rico y vale la pena. Así que ahí van a ver en el campo y en distintos lugares la gente haciendo el goulash. Bueno, vamos a hacer así. Y ahora vamos a apagar el fuego. Voy a retirarlo acá para un costado. Un segundo. Vamos a correr nuestra hornalla. Lo ideal, por supuesto, es que ustedes lo puedan cocinar por bastante más tiempo. Vamos a traer acá nuestra tabla de vuelta. Y si quieren saber más de cocina húngara, bueno, les recomiendo el curso que hicimos especial de cocina húngara, que tiene unos platos deliciosos. Y el de repostería húngara, ni les explico, es fantástico también.
vale la pena que le den una mirada. Sobre todo si les gustan este tipo de platos. Así que acá tenemos todo lo que vamos a necesitar para nuestra presentación. Vamos a traer también ahora el queso crema, que va a servir para acompañar el queso crema que vayan a utilizar, que sea uno ácido. En Argentina parecido con el Mendy Cream, ¿sí? Que es como en Estados Unidos lo llaman sour cream, o sea, es como si fuera un queso crema levemente más acidito. Entonces vamos a tener todo listo. A ver si nos falta algo, ¿no? Vamos a tomar acá nuestra cuchara. Vamos a tomar el spätzle. Vamos a servir así en el fondo del plato. Una buena porción. Tenemos acá un poquitito más. Qué lindo que está. Ahora acercamos nuestra carne. Vamos a tomar un cucharón. Corremos así un poquitito. Y colocamos la carne con la salsita arriba. Miren lo que es esto. ¡Qué bárbaro! Así, una buena cantidad. Vamos a borrar un poquitito de líquido también. Bañamos así por encima. Ahí está. Entonces, ahora yo tengo la salsita. La salsita se la pueden poner arriba del queso crema o por encima también de su goulash o porket. Entonces vamos a venir así con la salsita. Colocamos apenas un poco por arriba. ¿Ven? No demasiada cantidad, apenas un poquito. Tomamos unos pepinos agridulces. Este plato siempre se sirve con un pepinito al costado, pero podemos servir algunos. Yo preferí así colocar unas rodajitas de pepino. Absolutamente todo para servir. Así que acá tenemos terminado el Perkulp con Knockedly o el Goulash con Spätzle. La verdad es que fue muy fácil de hacer, como ustedes vieron, súper versátil. Tanto el Spätzle siguiendo o que quieren ver tanto podcast que nosotros lanzamos todas las semanas, como nuevos vivos que vamos a tener de acá a un mes, una clase más en vivo para que ustedes puedan practicar en sus casas y que cocinemos juntos. Acuérdense siempre de suscribirse en este canal de YouTube y todos los días nosotros estamos compartiendo recetas y novedades. Entonces, la próxima clase de acá a un mes. Y a medida que ustedes practiquen, nos encantaría que si hicieron el plato hoy conmigo, se saquen una foto con su plato y lo compartan con nosotros en nuestras redes sociales. La verdad que fue una alegría pasar el día de hoy con ustedes y espero verlos próximamente.